Muy buenas, chicos. Hoy os traigo el vídeo del rinoceronte que os prometí cuando lo tamemos. Vamos a probar sus diferentes sillas. Yo la verdad es que no he probado nada aún. Tal y como lo tamé, lo dejé allí hasta que pudimos ir un par a buscarlo porque estaba bastante lejos de base y es zona complicada porque hay tigres y estas cosas. Y lo traje a base y ya no lo he vuelto a tocar. Lo metí en el establo y ya está. Y ya no lo toqué para nada. Vamos a mirar qué cositas tiene. Ya os digo que las voy a probar con vosotros, ¿eh? Yo no he probado nada. Las tengo todas aquí. ¿Veis? Sé que primero creo que hay que ponerle esto. Que me dice que estoy muy cerca, parece ser. A ver, vamos a ponernos aquí a ver si así funciona mejor. Vamos a ponerle esto. Vale, esto ahora lo tendría puesto. La verdad es que está súper feo así el rinoceronte, pero. Pero bueno, vamos a mirar a ver qué más le podemos poner porque no tengo ni idea. A ver. Y estas cositas, ¿cómo leches funciona esto? No tengo ni la más remota idea, de verdad, ¿eh? Vamos a mirarlo. Lo mismo se coloca sin más. Lugar. Ah, vale. Pues eso por ahí es algo. Qué bueno. Supongo que será para montarse eso, ¿no? Ah, son tambores de guerra. Vale. A ver. Esto, jugar. Supongo que eso lo tendrá que tener quitado. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vale, esto sí que va por aquí. Vale. Vale. Estas serían las dos cosas que puede llevar al lado. ¿Qué nos queda? Vale, esto sería lo otro. Y esto supongo pues que sería arriba, chicos. No pone nada. No sé si se lo podremos poner. Tampoco ya os digo que no sé cómo funciona, pero bueno. Supongo que podremos poner ahí a un NPC o algo. Lo que no sé si nos dejará utilizarlo. A ver, vamos a probar. Vale, esto es lo que nos interesaba, ¿no? A ver, voy a dejar unas cuantas cosas aquí en el reino porque tengo sobrepeso. Nosotros vamos aquí en la cajita esta. ¿Y ahora cómo nos bajamos? No nos deja bajar, ¿eh? Hola, queremos bajar, por favor. No queremos abrir el inventario. A ver, así, si bajamos. Vale, tenemos que mirar para abajo. ¿Y esto cómo va? Y aquí nos pondríamos en la puerta y le daríamos, supongo. Si pon... A ver, vamos a mirar a ver si se puede poner un NPC. Ven aquí, mozo. A ver. A ver si hace algo esto. Enfocamos al cacharro este y ponemos al NPC ahí. Venga. Vamos para adelante. Chun, 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 chun. Es que va súper mal, ya os lo digo. El rinoceronte mientras va pegando. A ver, esto es un armatoste que no veas, las cosas como son. Pero un armatoste que, mira, se le ha acabado la estamina ya, tenemos que pararnos ahora para que se le recargue al pobre este bicho. Ya la recarga un poquito. Bueno.
Los tendremos que probar en combate, porque esto tiene pinta de que va a ser la leche. Así que un día nos iremos y los probaremos en combate. Cuando tengamos algún enemigo que queramos atacar, os prometo que haré vídeo probando el bicho este en plena acción. Y ahora os traía una sorpresita, si me consigo bajar de aquí, que nos quedamos siempre en el culo del rinoceronte. Y es que mi compañero fue a tamear otro rinoceronte. Yo ya os dije que no iba a tamear más rinocerontes en mi vida. Lo mismo un elefante me lo pienso, por el hecho de tenerlo. Mira cómo mueve la colita. Lo dicho, tengo otro rinoceronte, ¿vale? Vamos a sacarlo y le vamos a poner su armadura. A ver. Le vamos a poner su armadura para que esté un poquito más protegido. Y le vamos a decir que nos siga. ¿Y qué vamos a hacer con los rinocerontes? Son un chico y una chica. Pues vamos a activar esto. ¿Y qué sucede? Que se enamoran. Y se aparean. ¿Os acordáis que dijimos, ¿se podrán aparear los rinocerontes? Pues yo estuve mirando y la verdad es que el establo de los rinocerontes y de los caballos es malísimo, es feo, es... Bleh. Total, que aquí no da opción de aparearlo, tiene que ser fuera, con lo de apagar, lo de apagar vigilancia. Y entonces los dejaríamos aquí y se aparearían. ¿Cuánto va a tardar? No tengo ni idea. Los vamos a dejar aquí y haré, si se queda embarazada, haré un vídeo y os enseñaré el bebé rinoceronte. Hay que tener cuidado porque los rinocerontes tienen muy poquito vigor, la verdad. Mirad, tienen solamente 200 de vigor. No sé cuánto van a gastar por el apareamiento. Y tampoco sé si luego les voy a poder dar la píldora de los caballos para restablecer el vigor. Así que también os lo explicaré en el vídeo, si me sale la cría, os lo explicaré todo allí, ¿vale? Pues un placer como siempre, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazote. Hasta luego.